¿Qué te pasa? ¿Es que no ves que estoy meando la papelera? ¡Está meando el soguarro! Macho, que venga, vamos a terminar con el chalita ya. A ver, tú, intruso. Te vas a acordar de todo esto. No sé quién seas, pero este no es lugar para gente como tú. Voy a informar al jefe de todo esto. Vamos a ver. Lo pulso y aparece una escalera a la derecha. Vale. Pues si vamos por la escalera. Ahora sí. Zona de reuniones. Cuidado, ¿eh? Que en el canto original pone guarida del Team Rocket. Cuidado ahí que está diferente. Ya veremos por qué es la zona de reuniones. Y yo, ¿no ves que estoy hablando por teléfono? ¿Que cómo? ¿Que quién tiene la llave del ascensor? ¿Qué te lo has creído? ¿Qué te voy a decir? Si me ganas, quizás te lo diga. ¡Alerta! ¡A un intruso! ¡Oh no! ¡Se me ha caído la llave del ascensor! Ahí está. Un revir máximo. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Una sabandija! Es una sabandija un poco testaruda. O necesita un poco de ayuda para cruzar. A lo mejor puede que quiera algún Pokémon. O quiere mejor caramelos. No creo que quiera nada de eso. Pero puede que se quede asustado después de la paliza que le vamos a dar. ¡Callaos! Este muchacho va a ser liquidado, y nuestro jefe nos lo va a recompensar con creces. Te vas a enterar, niñato. Dejadle burlaros de mí. Os vais a enterar de quién soy yo. Y cuando os derrote, vais a abrir esa valla. Vuestro jefe está dentro, ¿verdad? Pues pienso acabar con todos vosotros. Y después va vuestro querido jefe. ¿Has escuchado bien, quien quiera que seas? ¡Qué escándalo! Seguro que ese niñato insensato del que me han informado. En cuanto mis queridos agentes especiales acaben con él, seguiré llevando a cabo mi plan. Espero que no tenga yo que encargarme de ese niño personalmente. Bueno, ya está bien de charla. Si eres capaz de derrotarnos a los cuatro, te abriremos la puerta. Pero dudo que eso llegue a pasar. ¡Hostia, tío! Me han acorralado, ¿eh? O sea, no puedo escapar de aquí, ¿vale? De aquí no puedo escapar. Ni cuerda huida, ni leches. Porque si utilizo cuerda huida, mira lo que pasa. Creo que ni siquiera puse escape, ¿verdad? Aquí, cuerda huida. ¿Te doy? Mira que no se puede usar aquí, ¿vale? Me han acorralado. O pierdes o ganas. Porque si hago así, dice, ¿dónde crees que vas? No te vas a escapar a no ser que nos derrotes a los cuatro, ¿vale? Y luego por aquí pues no puedo pasar.
hasta que no derroten los cuatro, no se puede pasar para adelante ni para atrás. Así que vamos allá. Vamos a primero por Atenea, va. ¡Hola! Tuvimos la suerte de encontrarnos en el Monte Mol. En esa ocasión me habían asignado una misión mediocre. Pero en esta ocasión juego en casa. La paliza es segura. Mamá. Al 43, bicho. Menos mal que me ha comentado ahí, menos mal. El árbol, venga. Yo creo que lo mato, ¿eh? Gloom. Ya, bueno, ya cambiar, ¿eh? Ya cambiar a la pichón. Nuestro jefe se encargará de ti. Nuestro jefe se encargará de ti. Voy a utilizar una piel poción al cadáver, que si no me lo mata, ¿eh? Voy a guardar. ¿Qué dice? Vale, lo mismo. Vamos ahí en X, va. Vamos en X. Mira, directamente, si ponemos otra vez por aquí, no me dejan pasar. Vamos a ir con este, venga, pronto. ¿Qué pasa? Aquí soy yo el más chulo. Me llamo Proton y soy el ejecutivo del Team Rocket junto a Petrel. Yo soy el que manda aquí de los ejecutivos. Mi orden es válida hacia los soldados, pero los comandantes tienen más nivel. Por lo tanto, tenemos que hacerles caso en lo que nos digan. Y el jefe es nuestro superior. En fin, no nos toques los cojones o vas a salir calentito de aquí. Que no le toco los huevos, dice. Pero de arriba abajo debía tocar. Vamos por cuá. Vale, hice lo mismo. Ya cambié en el repartido experiencia. Se lo voy a mover. Me pillo, va. Y... este, vamos a ponerlo con este. Guardamos y vamos a en X, hemos dicho aquí. Buenas, mi nombre es Atlax, soy uno de los comandantes del Team Rocket junto a Atenea. No creas que voy a permitir que interfieras en nuestros planes. Ahí tenéis Atlax. A ver si puedo matármelo. El campillo que poco te meto más difícil. Mira dos. Mira dos. Y este lo que baja es el ataque. Y me ataca con la que se te da. No me sirve. Bomba lobo. Y encima me he dado. Madre mía. Y me lo ha matado. Voy a cambiar. A mí no me. Vale, jornada. A ver si está mejor. Vale. Vale. Perfecto. Arcanine. Venga, seguimos. Tierra viva. Del tirón, Parece que va mejor este, ahora aquí. Nuestro jefe se encargará de ti. Vale, pues lo que voy a hacer es poner el otro. Le dimos a uno. Damos 7 pociones a ese. Y ahora voy a pasar al Nidoking. Aquí. Y el objeto. Vale, objeto mover. Se muevo aquí. Este. Eso sí. Este, el objeto mover, se voy a mover a Battlefield. Tenemos la moneda. Vamos aquí.
Hola, cariño. Me llamo Petrel y soy el ejecutivo del Team Rocket junto a Proton. A comparación de con Proton, yo soy muy guasón. Pero aunque tenga mucha guasa, no quiere decir que sea un Blandengel. Te voy a liquidar ahora mismo. Este es el que tiene más guasa de todo, el Petra este. Pero un cabrón con los Pokémon, ¿eh? Mira, que lo mato. Vamos. Raticate. Voy a hacer hiperpoción. Vale, doble patada. Aquí tenéis que venir bien preparados a esta zona, porque si os pillan directamente sin objetos, la lleváis clara, os matáis solos, directo. Porque no tenéis salida. Tenéis que aguantar, aguantar y matar. O matar directamente sin aguantar. Nuevo. Nuestro jefe se encargará de ti. Vale, ya está abierta la puerta. Perfecto. Vamos a intentar aguantar eso. Guardar. Hostia. No. Vale. Vale, hemos dicho, ¿no? Vale. ¡Alto mocoso! No te asustes, niñito. Permítenos que nos presentemos. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. ¡Jesse! ¡James! ¡Al Team Rocket despega a la velocidad de la luz! Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho! ¡Hola, mocoso! Nos volvemos a encontrar. En el Monte Moon tuviste mucha suerte, pero ya es hora de que pagues por tus actos. Eso es, y nosotros te vamos a enseñar. Aquí, delante de nuestro jefe, y cuando te derrotemos, tendremos el ascenso que merecemos. ¿Vosotros otra vez? Estoy harto. ¿Enseñarme a mí el qué? No sois nadie. ¿Qué has dicho, mocoso? ¡Arbo, que adelante! ¡Wizzing, al ataque! ¡Y también voy yo! ¡Miau! ¡Bien dicho! Ahí tenemos el combate doble de Jesse James. Ese es nuevo, ¿eh? Nuevo Party Rock, digo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Si estaba en toque! Nada, queda más que miau.
¡Parece que el Team Rocket ha perdido de nuevo! Vale, no hemos recibido el ascenso que queríamos. Espero que el jefe te deje a nave de palo. ¡El Team Rocket despega de nuevo! Bueno, llegamos al jefe del Team Rocket y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Una, dos y tres. Hola, me han informado de que estabas alborotándolo todo en este refugio. Sí, esto es un refugio, o más bien es nuestra sala de reuniones. Así que tú eres el jefe del Team Rocket. Sí, mis disculpas por no haberme presentado. Mi nombre es Giovanni. Y soy el jefe del Team Rocket. ¿Giovanni es tu nombre? Pues ya me estás contando cuáles son vuestros planes, porque llevo escuchándolo por todo el lugar y no sé de qué trata todo esto, la verdad. Esto no es de tu importancia, pero vamos a hacer un trato. Si me ganas, te contaré parte de nuestros planes. ¿Te atreves a aceptar el reto? Con tal de que hables, acepto lo que sea. ¡Vamos a la batalla! Así que tú te vas a convertir en nuestro grano en el culo. Por lo que veo, eres bastante fuerte, y puede que te conviertas en nuestro grano en el culo.
Venga, ya he ganado. Ahora habla. Dime cuáles son tus planes. Tranqui, no voy a contarte todo como te dije. Es alto secreto. Y no voy a desvelártelo a un niño como tú. Pero sí te puedo decir que mientras jugabas con mis queridos compañeros y batallamos como parte de mi equipo, ya he ido a operar a Pueblo La Banda. Necesitamos Pokémon para nuestro gran plan que por ahora me voy a reservar. Y en especial se requiere de ese espíritu ambulante. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ya me acuerdo. Se llama Marowak. Es la madre de Kubo. Y su energía espiritual es fundamental para nuestro gran plan. Y por ello, les he dado una copia de este Scopel Seal para que se pueda ver en los fantasmas de la torre Pokémon. Es un gran invento, sí señor. Bueno, ahora tengo que irme. Quizás nos veamos en otra ocasión. Tengo que cerrar varios contratos y no puedo perder el tiempo hablando con alguien como tú. ¡Fuera de mi vista! ¡Anda! ¡Se le ha caído el Scopel Seal! Hola Ichi, necesito hablar contigo. Coge ese Scopel Seal y háblame. Te tengo que decir algo, es súper importante. ¿Quieres que coja el Scopel Seal? Vale. Si no lo cojo, ¿qué es lo que pasa? Ichi, necesito hablar contigo, por favor, ven aquí. O sea, tengo que ir por huevos, ¿no? Vale. Detector Seal. Hola, Ichi. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y cómo sabe mi nombre, si no se lo he dicho? He estado buscando información por internet y me he enterado de muchas cosas. Necesito que vayamos a mi casa secreta ahora mismo.